Hola, bon dia. Sí, thank you. He arribat tan ràpid que no m'has vist, com a la ràdio. Tinc que fer així i posem el disco. Bueno, us demano disculpes abans que res perquè portem retard i no us mereixeu aquest retard. Som pocs, benvinguts, i bueno, ja era això, eh? Euroimage no és per tothom, però està bé que el conegueu. Us demano disculpes perquè l'altre ponent que estem esperant, perquè això és un tàndem, ara us el presentaré, el Pablo, pues, ja vaga de Renfe, i clar, a l'AVE ja no és el miracle que esperàvem, i clar, intento que les peces tot acaben on time, doncs perquè la combinatòria... El Pablo, de fet, si mireu el programa, no intervé fins a les 12. Per tant, no ens estem perdent res encara. Ara us presentaré el super convidat, però anem tard. Per això, allò, los llevo a fer un cafè, le presento les autoridades i qui pateix, com sempre, l'usuari, que és el que passa com fent una vaga de Renfe. Som-hi. Pels que ja sabeu, hashtag EuropeCalls és aquest esdeveniment que intentem apropar al sector cultural, que inclou l'audiovisual, als ajuts que circulen per Europa que poden ser susceptibles, en els quals vosaltres podeu ser beneficiaris. Euroimage no té secret, és un programa històric, igual que el de Mèdia, i ara us faré una mica de la introducció per què fem això, perquè són programes germans, encara que de pares diferents. I té molt de sentit, tradicionalment la nostra oficina Mèdia, que ara és Europa Creativa Mèdia a Catalunya, ja ho venia fent. L'any passat, de manera excepcional, ho va fer Catalan Films, i ho va fer la seu de l'ESGAE. Sempre és important que hi hagi aquesta cita contínua amb els productors perquè vegin les novetats que ha hagut en el programa i, com comentàvem amb el Sergio, posar la llavor del que seran les candidatures, o sigui, que estigueu familiaritzats, igual que em teniu a mi per parlar de Mèdia, doncs que tingueu Euroimage a l'abast. Per què dic que són programes germans? Perquè si mireu la cadena de valor de Mèdia que apoya el development, que és la més coneguda per vosaltres, fins a exhibició, que és el que coneix el ciutadà quan va al cinema i veu cine europeu a les sales, entremig la part de producció en Mèdia no el toca, amb l'excepció de la convocatòria TV Programming que apoya producció per televisió. La part de... Hola? Sí? La part de coproducció com a tal la cobreix el programa Euroimage. I, per tant, pots construir un pla de finançament o una cadena de valor del teu projecte audiovisual a partir de si es donen els elements i tècnics i les condicions atmosfèriques idònies, doncs pots fer, i inclús pots afegir Ibermèdia, que també seria contingut d'una propera sessió. Doncs, aleshores, dit això, manual d'instrucció. No sé si teniu la carpeta, però teniu el menú, us hem col·locat links d'interès, i després serà la primera vegada que no us molestarem demanant-vos que reompliu l'enquesta de satisfacció al final, sinó que la rebreu per correu electrònic, perquè la feu online, com pugueu, i en canvi d'això us donem, segur, els powerpoints de les presentacions dels nostres convidats. El powerpoint que presentarà el Pablo i el Sergio. I ara sí, passo al... Gràcies, debo fer-lo, eh? Estas introducciones son así, con idioma castizo de aquí. Doncs bé, jo estic molt content que el Sergio una vegada més ens faci confiança, es faci el sube i baja des d'Estrasburg, i teniu amb vosaltres el tècnic, el project manager de ficció per projectes d'Euroimage. El ser espanyol, i ara fent el cafè em comentava que és de la plana de project managers, l'únic espanyol com a project manager, doncs que això li dona certa... home, possibilitat de tenir de tu a tu amb el Pablo coneixent-se del sector. I ara us dirà quins són els secrets, o no tan secrets, sinó el momentum, perquè hem parlat que cal, sobretot, saber quin és el moment per presentar la candidatura Euroimage. I el momentum és quan està més madur o menys madur. Decía, traducía, que estaba en tema de momentum, que eso es crucial. No te chafo nada, porque ya sabes que cuando vienen los proyectos de Euroimage siempre hago lo que mi compañero de Europa Creativa Cultura me sugiere, que es detecta y deriva. Y yo siempre detecto y derivo. Entonces, el productor habitual, mientras en la oficina, cuando tiene una coproducción, me pregunta por Euroimage, yo le cuento las cuatro cosas. Sé un poquito más de cuatro cosas, pero las cuatro cosas que puedo decir, que se me autoriza a decir, enseguida digo detecto y derivo. ¿Y a quién lo derivo? A Pablo. Y luego Pablo lo deriva a Sergio.
Y luego ya se cocina la cadena de producción y el momentum y el cronograma. Por tanto, con todos ustedes, Sergio García. Está bien, ¿no? Sí, sí, buena presentación. Gracias, gracias. Bueno, yo soy Sergio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Como Alex ha dicho, trabajo en el secretariado de Eurimás en Estrasburgo, en Francia. Y no sé si conocéis más o menos Eurimás. Voy a hablar un poco en general, pero si tenéis dudas específicas cuando esté comentando algún tema, por favor, interrumpidme sin ningún problema porque las podemos comentar más en detalle. Bueno, estas son películas de Eurimás, aquí es donde estamos. Bueno, Eurimás, brevemente, ¿qué es? Es un fondo cultural del Consejo de Europa que fue creado en 1989. Aquí hay un punto importante a destacar y es que el Consejo de Europa no es la Unión Europea. Esto quiere decir que los países miembros de Eurimás no son estrictamente los de la Unión Europea, sino los de la Europa ampliada, incluyen a países de Europa del Este, como desde Turquía, Georgia, Rusia. Y hay una excepción de un país de la Unión Europea que no pertenece a Eurimás, que es el Reino Unido. Esto es importante saberlo si tenéis algún proyecto en coproducción con Reino Unido. Reino Unido no es miembro de Eurimás. Eurimás financia coproducciones de cine internacionales y el objetivo principal del fondo es fomentar la cooperación entre países. Estos son los 37 países miembros. El último país en adherirse a Eurimás este año ha sido Armenia y hay varios países más que están en vías de adhesión y ahora lo comentaré con más detalle. El presupuesto anual del fondo son 25 millones de euros y tiene cuatro líneas de apoyo. La línea principal es la línea de coproducción, que es de la que voy a hablar ahora más en profundidad. Y hay cuatro convocatorias anuales, también voy a explicar cómo funcionan las convocatorias, y a la que se dedica el 90% del presupuesto anual del fondo. También hay unas líneas de distribución y exhibición, pero son más residuales para apoyar a las películas de países que no estén cubiertos por el programa Media. Como buena parte, cada vez hay más países incorporados al programa Media, cada vez son menos los países que están cubiertos por esta línea de distribución y exhibición. Y por último hay una línea de promoción en la que tenemos por un lado apoyo a los Lab Projects, que también explicaré ahora un poco en qué consiste esta iniciativa, que es nueva de este año, va a comenzar ahora, y a las ayudas a desarrollo de proyectos, en colaboración con mercados de coproducción. O sea, que es distinto del programa Media. Y luego, Eurimás está regido por un consejo de dirección, que son los representantes nacionales de los 37 países. En este caso, Pablo es el representante español. Y está operado el día a día por un secretariado, una secretaría que está en Estrasburgo, que es donde yo estoy. Un poco las cifras generales: desde 1989 se han apoyado 1.742 coproducciones y sumando, y se han destinado 523 millones de euros a ese apoyo. La media de proyectos apoyados. En el último quinquenio la media era unos 68 proyectos, en este último año hemos subido a 92. La tendencia es que se van apoyando más proyectos, primero porque el presupuesto del fondo va creciendo cuantos más países integran el fondo, los países son los que contribuyen al presupuesto del fondo, y luego también porque la media de ayuda por proyecto se ha reducido un poco en los últimos años. Un dato que creo que es muy interesante: recibimos aproximadamente, en el último año, 193 solicitudes, de los cuales 165 fueron elegibles. Ahora explicaré cuál es el concepto de proyecto elegible. Y el porcentaje de apoyo es, de media, un 50%, en este último año incluso más del 50%. O sea que las posibilidades de recibir apoyo cuando se presenta un proyecto de Eurimás, si el proyecto es elegible, son muy altas, por lo cual siempre recomendamos que si tenéis un proyecto que sea en coproducción internacional, consideréis seriamente la posibilidad de presentarlo a la ayuda de Eurimás. Que no os dé miedo el hecho de que el proyecto pueda parecer sea de director Nobel o sea de una productora también Nobel, no hay ningún problema en eso. Ahora, ¿cuáles son brevemente los requisitos para poder presentar un proyecto a Eurimás? Tiene que ser una coproducción oficial,
una coproducción oficial quiere decir que esté de acuerdo al tratado correspondiente. Si es una coproducción bilateral y hay un convenio bilateral, pues el convenio bilateral. Si es una coproducción multilateral o no hay convenio bilateral entre esos países, el convenio europeo de la coproducción. O sea, que sea una coproducción oficial, que esté reconocida en los países que participan en la coproducción. Y tiene que ser al menos entre dos países miembros. Esto también es interesante porque muchas veces me preguntan, hay confusión, porque antes, hace mucho tiempo, no era así y los productores piensan que hace falta al menos tres países. No, es suficiente con dos países. Una coproducción entre únicamente dos países es perfectamente válida para Eurimas. Si hay más países, no es estrictamente mejor. Evidentemente es interesante una coproducción multilateral, pero es preferible una coproducción bilateral sólida que una amalgama de países por intentar darle más empaque al proyecto artificialmente. Una cuestión importante, si hay una coproducción con un país que no sea miembro de Eurimas, hace falta que haya al menos dos países miembros en la coproducción, pongamos por ejemplo Italia y Alemania, y si el tercer país es Reino Unido, es posible, pero Reino Unido en este caso podría tener solo un máximo del 30% de participación en la coproducción. Y por supuesto no podría ser el productor mayoritario en el proyecto. El productor mayoritario siempre tiene que ser de un país miembro de Eurimas. Hay cuatro convocatorias al año. Ahora diré las fechas y los plazos de las convocatorias. Y la convocatoria, desde hace ya tres años, es enteramente online, salvo pequeños hay que enviar los DVDs del material artístico todavía físicamente, pero el resto es todo es un proceso online. El plazo de decisión de cada una de las convocatorias es entre 7 y 8 semanas, o sea que es relativamente rápido desde la fecha límite hasta la fecha en la que se anuncia si el proyecto ha sido apoyado o no. Y Eurimas funciona como un top financier. Quiere decir que para presentar un proyecto a Eurimas, este proyecto ya ha debido pasar los filtros a nivel de financiación en los respectivos países para que el proyecto sea elegible, y normalmente se pide la ayuda a Eurimas cuando ya se está a punto de iniciar la producción, a punto de iniciar el rodaje. Bueno, los proyectos apoyados, como he dicho antes, aproximadamente un 50% de los proyectos que son elegibles, y el tipo de apoyo. El tipo de apoyo es un máximo de 500.000 euros por proyecto o 17% del presupuesto total. Y la forma de ese apoyo es un préstamo reembolsable sobre ingresos netos. O sea, únicamente si el proyecto genera, una vez que ha sido que se lanza, que se estrena, ingresos netos, sobre esos ingresos netos los productores tienen una obligación de reembolsar en el porcentaje en el que se ha recibido la ayuda. Imaginemos que se ha recibido un 15% de ayuda sobre el presupuesto total, pues de cada euro de ingresos netos habría que devolver 15 céntimos a Eurimas, reembolsar. Y la forma del pago es en tres plazos. El primer plazo es el grande, el 60%, es al inicio de rodaje y una serie de condiciones que hay que cumplir. El segundo pago, el 20%, es cuando ya está la DCP lista. Y el tercer pago, el 20%, es al estreno. Tiene que estrenarse en todos los países coproductores y a la auditoría de costes. Ahora, ¿qué tipo de proyectos apoya Eurimas? Eurimas no tiene una línea editorial, digamos, explícita en sus regulaciones, pero sí que es cierto que Eurimas, si veis las películas que se han apoyado en los 25 años que tiene trayectoria el fondo, y eso se puede, está todo el listado de películas apoyadas en la página web, veréis que tiene una tendencia a apoyar a películas más de tipo art house. Esto no quiere decir que no se apoyen películas de género. Eurimas lo que quiere es apoyar proyectos innovadores, desde el punto de vista visual, de tratamiento de temas, historias que sean originales, historias en las que haya una cooperación internacional, pero no quiere decir que la cooperación internacional tenga que trasladarse en el guión. O sea, no estamos hablando de que tenga que hacerse una road movie en la que los personajes sean de un país o de otro, vayan de un país a otro. No, pueden ser historias locales, pero que tengan un potencial universal.
pueden ser muy locales, y hay muchas películas muy locales apoyadas, pero que tienen valores universales y que tienen una capacidad de circulación. Cuando hablo de potencial de circulación, no me refiero exclusivamente a un potencial de circulación en salas o un potencial comercial. También me refiero a potencial de circulación en festivales o cualquier otra forma de difusión de esas películas en los distintos países. Porque Eurimax, como he dicho, es un fondo eminentemente cultural. Tiene una prioridad cultural. Y luego, películas de género, que es una pregunta que me hace muchas veces. ¿Se pueden presentar películas de género? ¿Hay posibilidades de apoyo? Pues sí hay posibilidades de apoyo, siempre que sea una película de género que aporte un concepto innovador, que no sea una película de género que esté en la línea de lo que ya se ve en el mercado. Un ejemplo reciente de película de género que ha sido apoyada por Eurimax en esta última convocatoria es Muse, la próxima película de Jaume Balagueró, que fue presentada en la última convocatoria y ha sido apoyada. Como has dicho, me he olvidado de deciros que Sergio me ha pedido, interrumpid cuando queráis. Somos pocos, bienvenidos, podéis hacerlo. Yo, como formo parte de la familia, pues interrumpo. Muy bien. Que curiosamente hay varias de género. Es decir, que no es una excepción rara. Si tú miras el listado de películas de Eurimax, hay más, y si miro con ojos españoles, hay bastantes. Tenemos aquí, porque no solo es de Muse, tenemos algunas. Sí, no. Ha habido, de género también es... englobando género amplio, desde luego ha habido thrillers. Género amplio, como hace Sitges, ¿eh? Sí. Desde Casa Encantada hasta Niño Poseído, ¿eh? Va todo. Sí. Sí, en los últimos años, y simplemente de películas españolas, así que yo recuerde de memoria, ha sido apoyado Los Últimos Días, de los hermanos Pastor. Ha sido apoyado El Niño también, podemos también considerarla género. En el caso de Muse me parecía más interesante, porque ya es más dentro de género, de cercano al horror, ¿no? Que es lo que se podría considerar más el núcleo duro de género. Pero bueno, efectivamente, y hablando de otros países, en los países escandinavos se han apoyado muchísimas películas de género, porque buena parte de las películas que se hacen en Escandinavia son de género directamente. ¿Teniu preguntas? ¿No? Yo tengo. ¿Puedo interrumpir ahora? Sí, por supuesto. Bueno, podía esperar al final, pero... No, yo creo que esperamos ahora, sí, a Pablo, sí, como sí. Esperamos a Pablo, las me meto ahora y así. Sí, sí. Son preguntas, si te parecen... me han parecido interesantes. ¿La contribución española se sabe al fondo de Eurimax? ¿O tú la tienes? O yo sé que si la buscamos es oficial. La pregunta no va con mala intención, lo digo, no es para despertar esa mala baba a los productores españoles cuando dicen, es que claro, ponemos tanto en media y nos dan tan poco, ¿sabes? Lo del ratio. No. En Eurimax, en la época, todo el mundo decía que quien salía beneficiado era Islandia. Porque claro, a aportación, con el número de coproducciones, pero eso nunca se puede decir, porque lo que gana es la coproducción. Pero tú sabes más o menos, si no lo sabes no pasa nada, ¿eh? La aportación española, Eurimax. Las aportaciones, no sé si... Te he puesto un aprieto, ¿eh? No sería más una pregunta para Pablo como representante nacional, para perfecto. Ver si es un discúlpame, dato público. Pide disculpas. Lo que sí puedo comentar, porque me parece interesante, es el tema de las aportaciones van variando a lo largo de los años en función de distintos parámetros. Se consideran desde parámetros nacionales de cada país del PIB hasta parámetros específicos de la industria, como cuántas coproducciones se hacen. Y también los países que son apoyados más a menudo por Eurimax van cada año siendo... se les va aumentando la contribución. Sí, me disculpo, porque la pregunta no tenía mala intención. Lo que sucede es que yo como técnico también tengo que responder a veces las preguntas de los políticos cuando establecen políticas audiovisuales, y esto va para todo el mundo, ¿eh? Es decir, que esto es el pan de cada día. Entonces, cuando tú apoyas una cosa u otra, siempre va en función de... Pero bueno, ¿qué nos ha dado de retorno? Cuando es un negocio global. ¡Hombre! Con todos ustedes, Pablo Pérez, bienvenido. Ya les he explicado que Renfe, pues, nos había sesgado el super tándem.
Pues nada, estaba como te prometí en el móvil, estaba ganando tiempo importunando con preguntas impertinentes a Sergio. Estábamos abriendo el, pero ahora el debate. Ya, bueno, sí, bueno, sí. Pues dispara, Alexia, por favor. El porcentaje de financiación que hay que tener asegurada para ser elegible y los proyectos esos, ese 15% que dices que no es elegible, ¿qué son? ¿Porque sí. no cumplen los tratados o...? Sí, por distintas causas. Si quieres, yo creo que dejo esto para esto que es más el futuro de Eurimax para aquí y puedo, bueno, lo iba a hablar más... Acabo con mi pregunta, no sí. ponerte en dificultad, simplemente lo típico es, si metemos tanto, sacamos tanto. Entonces yo siempre les digo que en los negocios globales, como es el audiovisual, hay otros indicadores que pesan mucho más que no el piti-cling, que es poner en órbita toda la estructura de profesionales y de puentes que se establecen con otras cinematografías, que eso... si se pudiera contabilizar de alguna manera, vale igual o más que el piti-cling. Claro, yo estoy de acuerdo. De hecho, cuando me preguntan muchas veces productores, y supongo que a Pablo esto le pasa con la misma frecuencia. Pablo se lo ha perdido, es que le he hecho la pregunta, esa es que no debía, ¿sabes? Estamos le he dicho, de le las... dicho. Bueno, y la aportación española al fondo Eurimax, ¿la última cuál es? Claro, hombre, mejor que lo conteste Pablo. Entonces, tampoco quiero pasarte la pelota a ti. Pero es una pregunta curiosa, porque como no nos va mal en resultados, bueno, pues... Yo lo que creo, de todas formas, por terminar con el tema de la coproducción, el interés principal de Eurimax, aparte de que evidentemente es una financiación adicional, es sobre todo un sello de prestigio y sobre todo es la forma de abrirse a coproducir internacionalmente, a establecer vínculos con productoras de otros países. Son unos vínculos que tarda tiempo en hacerse, pero una vez que se van haciendo... Hacen ganar a los proyectos muchísimo. Los proyectos en coproducción, no solo se hizo una estadística del Observatorio Europeo Audiovisual hace unos años en los que analizaba, no solo abren más mercado en cada país de la coproducción, sino que en los países en los terceros países también tienen una distribución mucho, mucho más amplia, por distintos motivos, porque una coproducción permite incrementar el presupuesto, pero también porque obliga a una serie de... a presentarse internacionalmente, a ir a los mercados, y eso al final va en favor del proyecto. ¿Quieres aportar algo? O... Hola, gracias a todos y lo siento por llegar tarde, ha sido fuerza mayor, casa de huelga y estoy muy contento de estar aquí. Nada, contestando lo que preguntaba Alex, la aportación española, bueno, se basa, como la de todos los países, en base a una serie de parámetros, que es el PIB, el número de personas, las coproducciones que se hacen, lo que se recibe, que se apoya, pero es aproximadamente 1,4, 1,5 millones, va fluctuando, antes era más, era menos. ¿Y cuánto se recibe? Pues en función de los proyectos que se presenten, cuanto más proyectos se presentan, pues más dinero se recibe. España, la tasa de selección que tiene es bastante, creo que en Eurimax es un 40%, aproximadamente un poquito más. Pues, el año pasado, por ejemplo, tuvimos un 60% de proyectos españoles seleccionados, con lo cual, más que cuánto se recibe, depende mucho del año, de si hay muchos proyectos o menos, decir que la tasa de selección española es bastante buena y cuando se presentan proyectos se presentan bien y de la forma que luego explicaré más adelante, pues las posibilidades de selección son bastante altas. Y por supuesto, valorar únicamente un fondo como Eurimax con el prestigio que tiene, que luego comentaré también, películas españolas apoyadas, europeas y demás, el prestigio que tiene únicamente por la cantidad, cuánto se recibe o cuánto se retiene, yo creo que esa no es la respuesta, por lo menos desde nuestro punto de vista. Por supuesto que se recibe dinero, pero es que es un sello de calidad que acompaña el proyecto por toda la vida, esa apertura de mercados, esa apertura de formas de trabajar, de equipos técnicos, de actores, es un win-win para todo el mundo, como dicen los anglosajones, y la prueba es que Eurimax empezará en 12 países, que seguramente lo ha dicho Sergio, ahora son 37, van a ser 38 en breve y va creciendo, o sea, no solo nadie sale, sino que cada vez más gente quiere entrar, y no solo países europeos, sino de terceros países, y es un fondo que tiene una importancia, vamos, y un prestigio creciente, y España es un fundador de Eurimax, ha estado toda la vida, igual que como en Ibermedia, en otros foros, y la presentación en España de Eurimax está bastante consolidada. Pero bueno, luego os doy un poco más, ya hablamos de todo, y dejo a Sergio, que seguro que está interesantísimo lo que cuenta. Muy bien. Bueno, si te parece, Alexia, antes de entrar en el tema de los requisitos de la elegibilidad, que lo voy a explicar a la vez que explico el proceso de solicitud de proyectos, simplemente por hablar un poco de las líneas en las líneas estratégicas de Eurimax en las que está trabajando ahora, estamos trabajando
esto, en estos momentos. Por un lado, como acaba de adelantar Pablo, la apertura a países no europeos. Eurimás cambió el año pasado sus estatutos para permitir la entrada de países no europeos, no miembros del Consejo de Europa, al fondo. Y ya ha habido un primer país, que es Canadá, que ha hecho una solicitud formal. Se está en estos momentos haciendo todo el proceso y, si todo fuera bien, podría ser miembro de Eurimás en los próximos meses. Y hay otros países no europeos que también han expresado interés en unirse al fondo, que son básicamente países que ya coproducen habitualmente con Europa y que tiene todo el sentido que en un futuro pudieran ser miembros de Eurimás, como Argentina o Israel. Otra novedad de Eurimás es el apoyo a proyectos experimentales. Hemos establecido, a partir de arrancando este año, una iniciativa que se llama Lab Projects, que es para proyectos que son muy experimentales, que a lo mejor no pueden entrar en la convocatoria de coproducción de Eurimás porque son la colaboración internacional no entra dentro de los convenios, simplemente, o no, o el tipo de el formato de producción es más formato guerrilla y no entra dentro de los parámetros de este fondo o incluso de otros fondos, y queremos apoyarlos. Hemos hecho una colaboración con cuatro festivales que tienen eventos de Work in Progress, que son Carlo Vivari, ahora en julio, Haugesund de Noruega en agosto, Thessaloniki en noviembre y Les Arcs en diciembre, para hacer una selección de proyectos experimentales, que tienen que ser Work in Progress. Y en cada uno de los festivales se va a dar un premio a un proyecto de 50.000 euros para poder completar la producción del proyecto. Y luego una tercera línea estratégica en la que estamos trabajando es en la revisión del Convenio Europeo de Coproducción. El Convenio Europeo de Coproducción ha sido el marco regulatorio para las coproducciones multilaterales y bilaterales en Europa en ausencia de tratados bilaterales, y ya tiene casi la misma edad que Eurimás. Ha sido muy útil, pero se ha quedado algo obsoleto en algunas cosas. Y entonces está revisando el convenio para actualizarlo a los tiempos modernos. Básicamente, se van a hacer iniciativas como reducir los límites de mínimos y máximos de porcentajes en la coproducción, lo que va a permitir coproducir más fácilmente a países grandes con países pequeños. Luego, rápidamente, para que sepáis qué hace cada cual, en este caso Pablo y yo estoy, como he dicho, en la Secretaría de Eurimás, en Estrasburgo, y llevamos el día a día del fondo. Hacemos la evaluación técnica de los proyectos cuando los recibimos, los criterios de elegibilidad que ahora vamos a explicar. Una vez que los proyectos han sido apoyados, estamos en contacto con los productores para hacer los contratos y los pagos de la ayuda. Y proponemos cambios a las regulaciones. Y Pablo pertenece al Consejo de Dirección, es el representante español, y junto a los otros 36 representantes nacionales forma el Consejo de Dirección. Se reúne el Comité de Dirección cuatro veces al año, en él se aprueba el presupuesto anual y se evalúan los proyectos para ver qué proyectos son apoyados y cuáles no son apoyados. Se hace la selección de proyectos. Ahora os lo explicará él su parte con más detalle, pero yo os explico la selección de proyectos cómo funciona desde el punto de vista de la Secretaría. Nosotros hay cuatro convocatorias anuales. El proceso, como he dicho, desde la fecha límite hasta el anuncio de la decisión dura entre 7 y 8 semanas. Y lo primero que hacemos es, una vez que se cierra la convocatoria, hemos recibido los proyectos, ahora todo el proceso es online, hacemos una primera evaluación técnica en lo que llamamos el filtro de elegibilidad, que se hace en las primeras 3 semanas. Entonces, en él hay una serie de requisitos que hay que cumplir para que el proyecto sea elegible. Por un lado, que ahora voy a tu pregunta, por un lado, es obligatorio que haya un 50% de financiación confirmada en cada país de la coproducción. Esto es importante porque muchas veces en el país mayoritario la financiación está ya muy sólida cuando se presenta el proyecto, pero no lo está tanto en algunos países minoritarios. Entonces, por eso siempre recomiendo que es mejor tener una coproducción, si hay una coproducción bilateral sólida en la que la financiación esté ya bien consolidada en los dos países y hay una posibilidad de que entre un tercer país,
Nosotros recomendamos que ese tercer país, si todavía no tiene la financiación en su sitio, es mejor no incluirlo, presentar el proyecto como una coproducción bilateral y más adelante, si ese tercer país finalmente se confirma las ayudas y se confirma la financiación, siempre se puede cambiar la estructura para incorporar a un tercer país. Pero hay que presentarlo, si no se llega al 50% de financiación en ese país, como el requisito es que el mínimo del 50% se cumpla en cada país, es mejor presentar una estructura de coproducción que sea elegible. Permitimos en ese sentido flexibilidad y si un país, un tercer país en este caso, hay una coproducción bilateral que ya es elegible y hay un tercer país que está todavía arrancando, permitimos meterlo dentro del grupo de uno de los dos países como coproductor, que llamamos coproductor no nacional, que actuaría casi como un coproductor nacional, siempre que tenga menos de un 10% de participación en la provisional. Y luego, si se confirma la financiación en ese país y tiene más de un 10%, que es el mínimo que exigen los tratados para ser coproductor, en ese caso ya se cambia la estructura y se convierte en coproducción trilateral. Este es un tema un poco complicado. Si tenéis proyectos con casos de este tipo, os recomiendo que hablemos específicamente de cada proyecto, porque son ya preguntas un poco técnicas. Pero es interesante saberlo a priori cuando estéis en fase de desarrollo de un proyecto para saber qué posibilidades hacen al proyecto elegible o no. Entonces, yendo al hilo, el 50% es una de las causas principales por las que un proyecto no es elegible. Pero hay otras condiciones también a cumplir. Dentro de ese 50%, aparte de ese 50% de financiación confirmada, hace falta que haya una de estas tres cosas. O una ayuda pública ya confirmada en cada país, o una preventa a televisión, o una distribución, o un mínimo garantizado de distribución nacional en el país. O tax shelter en ese país. O sea, una de esas cuatro fuentes. Entonces, se puede combinar eso con otro tipo de financiación, con aportación propia, con deferrals, pero hace falta tener por un lado el 50% y por otro la... ¿En los dos países? En todos los países. En los dos, o tres, o cuatro, según... En todos los países que sean coproductores oficiales. Por eso es muy importante el tema entre coproductor oficial y coproductor no oficial. Se puede tener un coproductor de un tercer país, si no es oficial, no tendría que cumplir estos requisitos. Pero si son coproductores oficiales, tienen que cumplirlos. ¿Otras causas por las que el proyecto no sea elegible? Pues puede ser desde que no se cumplan los plazos de rodaje. Hay un requisito, esto lo explico más adelante con el momento de elegir la convocatoria adecuadamente, pero Eurimás apoya a películas en cada convocatoria que no hayan iniciado rodaje o que hayan iniciado rodaje pero no hayan rodado más del 50% a la hora de la decisión. Entonces, si la película ya ha sido rodada, el proyecto no es elegible cuando se presenta a Eurimás. Y luego otras razones pueden ser que la estructura de coproducción no sea de acuerdo a los tratados bilaterales. La Convención Europea, por ejemplo, permite un máximo en coproducciones multilaterales del 70% y un mínimo del 10% entre los productores. Si se presenta una coproducción a tres países, 80-10-10, no está de acuerdo al Convenio Europeo, con lo cual no es una estructura de coproducción válida. Esos son principalmente las causas que hacen no elegible al proyecto. Una vez pasado ese filtro técnico de esas tres primeras semanas, se descartan los proyectos que no son elegibles. Los proyectos que no son elegibles pueden volver a ser presentados una vez más a Eurimás. No necesariamente en la siguiente convocatoria, pueden esperar a cumplir los requisitos y volver a presentarse una vez más. Si en esa segunda vez que se presentan no son elegibles, ya no hay posibilidad de presentarlo una tercera. Los proyectos que son elegibles, que como he dicho, son normalmente entre el 80 y el 85%, pasan ya van a ser presentados en el grupo de trabajo, en el comité de dirección. Y allí, los proyectos que sean elegidos o no elegidos, solo van a ser evaluados una vez. Si el proyecto no recibe el apoyo, no puede volver a presentarse. Entonces,
Hemos terminado el primer ciclo de la primera fase, las tres primeras semanas, se han decidido los proyectos elegibles y en ese momento entre los proyectos elegibles se hace un informe de lectores externos, hay dos lectores por proyectos, que evalúan el proyecto desde el punto de vista artístico. Y entonces se junta el análisis técnico que ha hecho el secretariado con el informe de lectores. En el análisis técnico del secretariado, aparte de la elegibilidad, se valoran todos los parámetros de si hay una cooperación real, cuál es el grado de financiación, la consistencia entre la financiación y el presupuesto, y se envía todo ese informe al Consejo de Dirección, a los representantes nacionales, junto a los materiales audiovisuales que se hayan presentado del proyecto. Como en 37 países son muchos países, lo que se hace es un grupo de trabajo en cada una de las cuatro convocatorias anuales de 6-7 miembros de los representantes, que son elegidos diferentes grupos de trabajo en cada convocatoria y que son los que debaten durante una semana sobre los proyectos y hacen una propuesta aplicando los criterios de selección, que ahora explico brevemente y que luego Pablo os va a explicar con más detalle. Hacen una propuesta de una recomendación de qué proyectos deben ser apoyados y cuáles no. Y ya en la asamblea se vota y si hay una mayoría, esos proyectos son elegidos. Y esta última fase del proyecto, como he dicho, es al final de la séptima semana. Séptima semana, octava semana es cuando se anuncian los resultados. Los criterios de elegibilidad, yendo más a lo que hablábamos antes, bueno, tienen que ser largometrajes también, de mínimo 70 minutos para exhibición comercial en salas. O sea, pueden ser de ficción, documentales o animación, pero tienen que tener la intención de ser para salas. No serían válidos documentales para televisión. Si son para ambos, tanto salas como televisión es válido, pero tiene que ser orientado a salas. Y luego, tiene que ser un mínimo de dos países miembros, los países no miembros tienen un máximo del 30%, como he dicho, y luego, importante, tienen que ser productoras europeas e independientes. Independientes de grandes grupos de comunicación y luego europeas en las que el capital mayoritario sea de origen europeo. Bien, el tema de los tratados bilaterales o la convención lo he comentado antes, pero simplemente a rasgos generales. Los convenios bilaterales suelen aplicar un porcentaje máximo y mínimo del 80-20, aunque ahora hay convenios más recientes que ya son más flexibles y lo limitan en 90-10, y los multilaterales, que vienen marcados por la Convención Europea, tal como está ahora, son 70 máximo y 10 mínimo. Y luego un tema, las coproducciones financieras son elegibles para Eurimás, pero se da prioridad a las coproducciones en las que haya una verdadera cooperación técnica y artística. O sea que parten en ventaja las coproducciones que tengan una cooperación técnica y artística. Muy bien. Otro de los requisitos de elegibilidad es que el carácter europeo de la coproducción. La Convención Europea marca un sistema de puntos de los elementos europeos y entonces hay que cumplir también ese mínimo de puntos. A grandes rasgos hay puntos por el director, por el guionista, por los principales miembros del equipo técnico y los actores y el lugar de rodaje. Entonces, si no se llega al mínimo de puntos, en teoría el proyecto no es elegible, aunque se puede hacer una derogación si los países implicados en la coproducción derogan y dan el reconocimiento a la coproducción. Muy bien, esto es lo que comentaba. Y luego, ¿qué criterios? No sé, Pablo, si de esto quieres hablar tú más. Tú lo explicas. Muy bien. ¿Qué criterios? O sea, ya hemos hablado de los criterios de elegibilidad, pero ahora, ¿qué criterios son los criterios que se aplican a la hora de selección de proyectos, una vez que los proyectos son elegibles? Criterios artísticos, por un lado. El guión. El guión es evidentemente fundamental a la hora de evaluar el proyecto, pero no solo el guión. Las notas del director, que pueden ayudar a ver cuál es la visión del director, y esto es muy importante para directores noveles o para directores que no sean conocidos en otros países. Eso es un,
un error que a veces cometemos. Pensamos, damos por hecho que todo el mundo va a conocer nuestro proyecto porque es de un director que es conocido a nivel nacional, pero a lo mejor en otros países no lo conocen. Entonces, la nota del director va a ayudar a apoyar, a reforzar el guión para esas personas que no lo conozcan. Por supuesto, también todos los materiales artísticos, película previa del director, si es un director novel, un cortometraje que pueda tener, o publicidad, o cualquier material audiovisual que ayude a dar, o un teaser del proyecto. El equipo creativo, evidentemente, no solo el director guionista, sino también los productores, la experiencia. Ahora también es obligatorio presentar una nota del productor en la que se explica. Entonces, no penséis que la nota del director y del productor son documentos que hay que presentar sin más, sino que realmente se van a valorar en la evaluación del proyecto. Que haya una cooperación técnica y artística, como he dicho. Es uno de los objetivos principales del fondo, fomentar la cooperación, con lo cual eso se valora mucho. Y luego el potencial de circulación, como también he comentado antes, no solo a nivel comercial, pero a nivel de festivales o a cualquier otro tipo de difusión que puedan tener los proyectos. Y luego el plan financiero, el porcentaje de financiación que esté ya confirmada y que haya una coherencia entre el proyecto, el presupuesto y el plan financiero. Bueno. Todo esto ya te lo dejo a que lo comentes tú. Y luego, simplemente tres o cuatro detalles que me gustaría, los he comentado ya, pero reforzar, porque son ideas que recibo, que me preguntan productores muy a menudo y que no son enteramente correctas. Distribuidor nacional o agente de ventas no son obligatorios para Eurimás. O sea, se puede presentar un proyecto sin tener un distribuidor en su sitio. Si se tiene una ayuda pública, por ejemplo, no es necesario tener distribución. Si tienes una preventa televisión, tampoco, por elegibilidad. Entonces, se puede presentar un proyecto sin tener una distribución o teniendo simplemente un interés, pero sin que esté concretado. Luego, el mínimo de tres coproductores, que muchos productores piensan que hace falta, no, es suficiente. Coproducciones bilaterales son perfectamente válidas. ¿Que Eurimás tiene mucho papeleo? Es otra pregunta recurrente. Pues es cierto que hay que presentar mucha documentación. Tratamos de simplificar todo el proceso al máximo. Desde que la plataforma está online, creemos que el proceso es mucho más sencillo. Y en cuanto al plazo, creemos también que es un plazo bastante rápido para ayudar a los productores a saber si van a contar con la ayuda de Eurimás o no. 7-8 semanas es un plazo que consideramos que es lo más rápido que se pueden evaluar los proyectos de forma adecuada. Y luego el porcentaje de apoyo, aquí pone 40-45, pero ya estamos por el 50%, y es un porcentaje muy alto, con lo cual creo que es interesante. Y por último, las cuatro convocatorias que mencionaba, en este caso tengo las fechas de 2016, dentro de poco se publicarán ya las de 2017, son abiertas, están en nuestra página web, y sale tanto la fecha límite de presentación de proyectos como la fecha de decisión de los proyectos a través del comité de dirección. Tu pregunta, Alex, los factores de elección, que no sé si esto también lo querrás... Es de la siguiente, vale. ¿Quieres pregunta impertinente o no impertinente? No, estaba casi... Porque si me miras a mí, yo he hecho preguntas ahora y ya no son impertinentes, pero las tengo para después. Vale, no, esta pregunta la habías hecho antes, pero si quieres, Pablo, hablar tú más sí, en detalle. Voy a comentarlo bueno, en esas cosas, si quieres. Perfecto, yo rápidamente para cerrarlo ya. Muchos productores nos contactan porque quieren presentar los proyectos en lo antes posible, lógicamente, para saber si el proyecto es apoyado o no y saber si se cuenta con la financiación de Eurimás. Pero nuestra recomendación es siempre esperar al último momento posible para que el proyecto sea lo más sólido posible y tenga más posibilidades de ser apoyado. Aunque evidentemente eso limita luego el tiempo de decisión en caso de que el proyecto no sea apoyado. Pero hay que tener en cuenta... Los condicionantes de tema de rodaje, es lo que ya había comentado, se puede tener hasta un máximo del 50% de rodaje hecho para el momento de la decisión. Ojo, de la decisión y no de la fecha límite, o sea que hay que jugar con eso. En el caso de documentales, desde este año ha cambiado eso y se ha ampliado al 80% en los documentales de creación. Con lo cual hay que contar con esos límites. A partir de ahí, hacia atrás... ¿Cuándo se puede presentar el proyecto? Bueno, desde que el proyecto es elegible.
¿Merece la pena presentarlo demasiado antes cuando se tiene justo, se cumplen las condiciones al 50%, o merece la pena esperar a tenerlo más sólido? Nuestra recomendación siempre es que merece la pena esperar porque el proyecto solo va a ser evaluado una vez. Entonces, si lo rechazan porque era un buen proyecto pero estaba muy verde, porque el guión todavía estaba un poco verde, o por cualquier otra consideración, es una lástima. Pero bueno, en cualquier caso, de esto ahora os hablará más en detalle Pablo. Bueno, pues nada, muchas, si tenéis preguntas, sí. Ens dius qui ets? Bueno, sí. Així se'm va molt bé també a mi, eh? Sí. Fernanda del Nido, de Setembro Cine. Yo tengo una duda que siempre la siento un poco básica y me da como vergüenza preguntar, pero no termino de tenerla clara. En el plan de recupero de la película, vos explicabas al principio que pues efectivamente es proporcional a la aportación de ese presupuesto, ¿no? No sé si dabas el ejemplo del 15%, tal. Pero ¿qué restricciones hay, por ejemplo, pues cuando hay equity en la película, digamos, o si eso se ve, digamos, en qué momento entra Eurimage? Esa sería como un poco una parte de la pregunta. Uh-huh. Y la siguiente es, en realidad realmente, digamos, pertenece, o legalmente hablando o conceptualmente hablando, es una ayuda financiera, ¿no? Es decir, en mi plan financiero, ¿forma parte, funciona igual que Ibermedia, o es realmente, digamos, es una ayuda financiera, no una ayuda pública? ¿O cómo lo puedo reflejar yo eso? Gracias. Sobre tu primera pregunta, las condiciones de reembolso, Eurimás lo que requiere es que el reembolso sea sobre los ingresos netos, pari passu con cualquier otro inversor. Entonces, si hay equity, y poniendo el ejemplo de Eurimás ha dado un apoyo del 15% sobre el presupuesto total, hay que dejar libre ese pasillo de recuperación a Eurimás pari passu con cualquier otro inversor privado o público, cualquier otra entidad que vaya a recuperar. Sobre los ingresos netos. El concepto de ingresos netos se determina sobre todos los ingresos, todas las preventas que se hayan, toda la financiación que se haya conseguido antes de la fecha de copia estándar, se considera ingreso necesario para la financiación de la película. Entonces, bueno, si el proyecto es apoyado, se hace un documento en el que se incluyen toda la financiación que se ha cerrado antes de la fecha de la DCP, y todo eso se considera que ha sido necesario para la financiación y, por lo tanto, Eurimás no recupera. Sobre ventas hechas con posterioridad a la DCP, esas ventas ya sí que se consideran ingresos netos, y sobre esas Eurimás tiene el derecho a recuperar pari passu en el porcentaje que le corresponda. Sí, y respecto a la segunda carácter, cuestión, sí, de ayuda pública, Eurimás es una ayuda pública supranacional, supongo que como Ibermedia, entiendo. No conozco Ibermedia tan a fondo. Pablo, a lo mejor... Ibermedia es básicamente una mezcla de Media y de Eurimás, es algo posterior, y hasta donde yo sé, la naturaleza de la ayuda es un loan, como dicen, es un loan, es un préstamo al 0%, condiciones ventajosísimas, nunca vas a devolver más, solo se devuelve en función de ingresos, y puede ser que no devuelvas nada porque no hay ingresos, tal. Entonces, creo, pero eso es la persona que no soy yo, la persona, creo que de acuerdo a la legislación española, al ser un loan que se devuelve, pues no tiene la consideración, o sea, que creo que cuenta como inversión del productor, si sabes por dónde iba, por allí. Hasta donde yo sé, sí, no soy la persona adecuada porque no gestiono ayudas nacionales ni tal, pero si es como Ibermedia, es un loan, Ibermedia también es un préstamo que se devuelve también condicionada, yo creo, hasta donde sé, que tiene la misma consideración. En el propio waterfall de la peli, suponemos que, entiendo que en ese plan de explotación que se presenta inicialmente, se valorará, esta es la idea que yo tengo, ¿eh? Igual me dicen que estoy, se valorará positivamente que en mi plan, en mi estrategia financiera de la película, pues haya esa posibilidad de recuperar esa aportación de Eurimás, ¿no? Pero que en todo caso no es necesaria, que vamos a pensar que pues en esos ingresos netos no llega a haber una total o una parcial recuperación, pues no se determina como algo, ¿no? Efectivamente, ¿es así, correcto? Es así, en principio es una ayuda con posibilidad de reembolso.
si el proyecto no tiene éxito, se lleva a cabo pero no tiene ingresos netos, no hay ninguna obligación de reembolso, efectivamente. Yo para añadir un poco de luz al triángulo Ibermedia, luego lo haremos, y de Urimashi Media, en Media, aunque todo el mundo lo conoce como subvención, ninguna de las decisiones, porque ya no es contrato, ninguna de las decisiones de Media tiene formato jurídico de subvención hasta que el dossier se cierra. Mientras el dossier está abierto, se le aplica el préstamo blando. Cuando usted cierra la decisión, el contrato, entonces, ¿cuándo se convierte en subvención? Lo digo porque también ha variado en el calendario la manera de relacionarse Media con los usuarios. Y muchos usuarios, pues es que es subvención. Subvención, pero si usted incumple, es el préstamo blando. Patapumba. Lo digo porque parece que en Urimashi se devuelve y que en Media no. Se devuelve si usted no cierra bien el contrato. Lo que pasa es que si lo cierra bien, no tiene que devolver nada. Es que en Urimash, precisamente, es al revés. Es solo si usted justifica plenamente que en el territorio donde se ha coproducido no ha funcionado, que puede ser uno, dos o tres o los que sean, mejor que solo sea uno, pues entonces se les exime. Sí, eso es un tema interesante también. Cada coproductor... Tenía como pregunta, por eso lo he sacado ahora. Pues ya lo decimos también. Cada coproductor, en su porcentaje de la contribución al proyecto, va a tener obligación de reembolso sobre ese porcentaje. Imaginemos una coproducción 80-20 y la ayuda de Urimash, pongamos que son 100.000 euros. Bueno, pues la obligación de reembolso del coproductor mayoritario, el 80%, son 80.000 euros y la de minoritario 20.000. Cada uno por sus derechos. Entonces, a la hora del reembolso, cada productor lo devuelve individualmente y puede suceder que en un país el coproductor haya devuelto todo el importe porque ha ido muy bien la película, en el otro no, y no haya devuelto ni un euro. Hola. A ver... Ens dius qui? Ah, sí, David Ciurana, de Fosca. Gràcies. Respecto al 50% de financiación confirmada, ¿qué documentación se requiere, por ejemplo, inversores privados o...? El detalle de la documentación está puesto en las regulaciones, pero básicamente a nivel de ayudas públicas, cualquier tipo de confirmación es válida, ya sea cartas de interés o publicación en el registro. Cualquier indicación de que nos indique, lo importante es que la confirmación de la ayuda, en el caso de las ayudas públicas o de cualquier otra financiación, haya sido antes de la fecha límite. O sea, para las ayudas públicas, entonces, puede ser que la reunión haya sido dos días antes de la fecha límite, ahí se ha decidido, pero no lo publiquen hasta tres días después. Bueno, pues transitoriamente nos valdría una justificación, podría ser incluso un email del organismo público diciendo que ya se ha reunido, ya se ha evaluado el proyecto y ha sido apoyado. En el caso de los mínimos garantizados de distribución, una carta de intención es válida, pero también evidentemente un deal memo o un contrato. Si es un equity o es inversión propia, en ese caso lo que pedimos, aparte de una carta de intención o el contrato, es una carta bancaria que confirme que ese dinero que se va a aportar como equity o como inversión propia está disponible por parte del productor o del inversor. En un tax shelter, bueno, los tax shelters según cada país varían, con lo cual ahí tenemos directamente una especificación por países diciendo qué necesitamos de cada... del tax shelter de cada país. Y de televisión lo mismo, un poco desde carta de interés a cualquier tipo de confirmación. Si la confirmación es justo en el último momento y no hay más remedio, aceptamos un email siempre que... Nosotros somos flexibles en eso siempre que podamos verificar que la fuente de financiación está confirmada. O sea, entiendo que todo ha de ser antes de la fecha límite. Sí. Si consigues algo después, claro, no vale. Sí, si consigues algo antes de la fecha límite, el proyecto debe ser elegible, o sea, al mínimo el 50%. Entre tanto, entre la fecha límite y la fecha de decisión, todo lo que se vaya consiguiendo, nosotros estamos en contacto con los productores y lo vamos añadiendo al dossier, y evidentemente sí que se va a considerar, pero para pasar el filtro de elegibilidad, antes de la fecha límite tiene que llegarse al 50%. Y una otra cosa, si el proyecto le falta
algo para ser elegible, ¿lo pedís o no tenéis contacto con el productor? ¿O tiene que ser elegible la primera o le podéis reclamar información? ¿O? El proyecto tiene que ser elegible, pero sí que estamos en contacto en las tres primeras semanas en las que determinamos la elegibilidad. Pedimos a los productores que estén permanentemente disponibles para aclarar todas las dudas que puedan surgir. Si un documento por error no está correcto, lo que sea, evidentemente nos ponemos en contacto con el productor para darle la posibilidad de que lo corrija, pero ahí tiene que ser inmediato. O sea, si por error se ha enviado un documento equivocado, no vamos a cargarnos un proyecto, no vamos a eliminar un proyecto por eso. Pero sí que tenemos que asegurar que esa... Que el proyecto era elegible antes de la fecha elegida. Vamos a ver. Hay dos cosas que quiero decir. Si en el proceso de preparación de todo ese tinglado se hace una pequeña aportación tipo Berkami, por ejemplo, puede ser ya tenida en cuenta, y después la posibilidad de un sponsor. Querida audiencia, nos debemos a la audiencia. Estáis haciendo preguntas, me gustan mucho, pocos bienvenidos y entrando con preguntas interesantes, así debe ser, pero los ponentes me están diciendo que si esperáis un poquito los acontecimientos, el desenlace Juego de Tronos, Eurimash, os lo daremos. Sí. Porque estamos adelantando acontecimientos, ya sabes que me encantan tus preguntas, pero ¿os parece? ¿Sí? Damos un poco de cancha, como somos poquitos, y luego vais acumulando. Anotad las preguntas, que no se olviden, ¿ok? Que no nada por tu estimat. Ahora te cortaba a ti, parece que no. Pero es que simplemente, como ellos lo tienen muy rodado, el tándem este mano a mano, los showmans lo tienen mano a mano, y dicen, no, es que sí, lo vamos a decir. Pues nada, lo diréis después, ya está. Y así ya tampoco hago preguntas yo, que tengo